Acabamos de recristar el grupo de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea y el grupo mixto, los compañeros y compañeras de Compromís, una creación de la creación de la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el desastre del proyecto Castor, una comisión que tiene como objetivo, una comisión de investigación que tiene como objetivo a esclarecer las responsabilidades políticas sobre uno de los casos de fraude, de estafa más clamorosas que se han producido en los últimos años en España, y miren que se han producido unos cuantos. Un proyecto que no tenía ningún sentido, un proyecto que corresponde a un modelo energético a superar, el de las grandes infraestructuras y el de los combustibles fósiles, un proyecto hecho a medida de una empresa concreta, de un grupo de empresas, Scal UGS, y especialmente de ACS, la empresa de Florentino Pérez. Un proyecto con numerosas irregularidades, tanto en su adjudicación como en su ejecución, como en el momento en que se produjo, que se paró el proyecto y que se indemnizó a la empresa. 1.700 millones de entrada que estamos pagando los usuarios, los consumidores de gas en España a la empresa adjudicataria, en un juego de capitalismo parasitario, de capitalismo de amiguetes, en donde cuando la empresa adjudicataria gana, sale bien el proyecto, gana, y cuando el proyecto sale mal, la empresa adjudicataria también gana. Esto lo hemos visto en el caso de las autopistas, lo hemos visto en numerosas ocasiones en el caso de las compañías energéticas, incluso lo hemos visto también en el caso de la banca. No puede ser que en un proyecto frustrado, desastroso de este tipo, en el que han participado tanto gobiernos del Partido Socialista como gobiernos del Partido Popular, porque el gobierno, la planificación la empezó Josep Piqué en el 2006, la continuó los gobiernos, posteriormente los gobiernos socialistas, tanto Clos como Montilla, como Miguel Sebastián, tienen responsabilidad en las condiciones de adjudicación. El famoso decreto que establecía que la concesionaria en ningún caso perdía, aun cuando tuviera que rescatarse el proyecto se clausurara, y evidentemente en el desarrollo posterior de su ejecución, que no tuvo en ningún momento en cuenta las advertencias de centros científicos como el Observatorio del Ebro o la sociedad civil, la Plataforma en Defensa de las Terres de la Sénia, entre otros, o numerosos ayuntamientos que les decían que había un peligro sísmico, ¿no? Las declaraciones de impacto ambiental nunca tuvieron en cuenta esas consideraciones, ¿no? Por tanto, no puede ser que los ciudadanos y ciudadanas estemos pagando nuestra factura del gas para resarcir a los bonistas que invirtieron en ese proyecto y no haya nadie que asuma las responsabilidades de carácter político que hay que asumir. Es más, lo dijimos ayer en la presentación de la proposición no de ley, no nos conformamos que esto termine como está, como parece ser que el Gobierno quiere que termine. Creemos que hay que clausurar de una vez este depósito de gas, que hay que sellarlo, los pozos, que hay que desmantelarlo con condiciones y medidas de seguridad, y que hay que actuar legalmente, no solo para saber las responsabilidades de carácter judicial que se pudieran derivar, sino también que es imprescindible recuperar el dinero. No nos conformamos con la solución que el Gobierno dio con el Real Decreto de 2014, por el cual son los usuarios quienes pagan. Queremos que hay vías legales, porque se ha producido doglo y negligencia en este caso. Hay una responsabilidad evidente de la empresa que no tuvo en cuenta en ningún momento el riesgo sísmico. Y queremos saber, la comisión de investigación tiene como objetivo saber también qué pasó durante el proceso de adjudicación. En el programa de Jordi Évole se dio a conocer un documento confidencial del propio ministerio, que es lo que se decía, lo que se planteaba, es numerosas irregularidades en el momento de la adjudicación. Se pasó de 481 millones de euros en el momento inicial a 1.200, casi 1.300 millones de euros en el proyecto final. La empresa concesionaria
adjudicaba proyectos a sus subcontratas, a empresas del mismo grupo participadas por la empresa matriz, y eso hacía que los márgenes de beneficio se incrementaran de forma exponencial. La concesión parecía estar hecha a medida de un solo adjudicatario, la empresa Escalú GS, participada con el 66% por ACS. Esto no puede quedar impune. El Partido Popular quiere que esta sea la legislatura de la impunidad. Nosotros no vamos a permitir que esto quede impune. Y es en sede parlamentaria y también en sede judicial donde esta cuestión, la de las responsabilidades, tiene que resolverse. ¿Quiénes planteamos que comparezcan en esta comisión? Evidentemente tienen que comparecer todos los ministros responsables. Piqué por la planificación, Montilla porque lo declaró urgente, Clos y Sebastián por la responsabilidad en el decreto que blindaba los intereses de la empresa, Soria porque continuó el proyecto hasta que aparecieron los temblores y porque es el responsable del modo de compensación, de indemnización a la empresa, Álvaro Nadal porque es el responsable actual del Ministerio de Energía, pero también los responsables empresariales. Tiene que comparecer Florentino Pérez, que recordemos que públicamente en televisión dijo que no se producían temblores, un menosprecio a la verdad increíble y un menosprecio también a los informes que ya se conocían y que se habían hecho. Tiene que comparecer Recadero del Potro, el presidente de la ejecución, del responsable directo de la ejecución del proyecto. Y evidentemente tenemos que dar voz a expertos en contratación pública. Tenemos que dar voz en esa comisión a los ayuntamientos, a la sociedad civil, a la Plataforma en Defensa de las Terres del Senia y a las entidades ecologistas que han trabajado esta cuestión sobre el terreno. Como les decía, para nosotros esta no va a ser la legislatura de la impunidad que pretende Mariano Rajoy y el Partido Popular. Y por eso todos los escándalos de corrupción que se han producido, todas las estafas, tienen las responsabilidades, tienen que resolverse en sede parlamentaria. Lo hemos hecho en el caso del rescate de los bancos y de las cajas y las malas prácticas bancarias. Lo vamos a hacer, lo hemos hecho en los diferentes casos de corrupción, lo vamos a hacer con la moción de censura y también lo hacemos con esta comisión de investigación del desastroso proyecto Castor. Gracias. Ha explicado muy bien ya el compañero cuál es el espíritu de presentar esta solicitud de creación de comisión de investigación. Tenemos muy claro que el proyecto Castor ha sido un proyecto faraónico, totalmente innecesario y que al final ha sido un despropósito que tanto PP como PSOE se cogieron de la mano para poder tirar adelante y para poder mantener en la costa de Vinarós. Un proyecto que desde el Maestrat hemos denunciado desde el primer día que era un proyecto peligroso y que ninguno de los responsables se hizo cargo de cuáles podían ser las consecuencias de la construcción de este almacén de gas. Por desgracia, en Castellón, en los pueblos de Castellón, solemos estar acostumbrados a estos despropósitos. A nivel estatal hemos visto cómo se rescataba empresas de cualquier índole. En Castellón hemos visto cómo se han acordado reiteradas veces de nuestra tierra simplemente para intentar plantar plantas como el Castor, para hacer la línea de muy alta tensión, que ayer también conseguimos que el Parlamento se posicionara a favor de la paralización, o para poder llevar a cabo proyectos de fracking. Pero el Castor, concretamente, es un doble despropósito. Por un lado, porque representa un despropósito económico, porque hemos visto cómo se indemnizaba a grandes empresas de manera totalmente aleatoria, y además es un despropósito estructural, porque tenemos que tener en cuenta que es un almacén de gas construido justo al lado de una falla que tenía peligro de sismicidad, y así se vio con los más de 500 terremotos que se registraron en Vinarós. Estamos, por desgracia, la ciudadanía demasiado acostumbrada a pagar la mala gestión de las empresas y a pagar la mala gestión del Gobierno. Las mismas personas que tenemos que soportar los recortes en servicios públicos, la subida del IVA o la eliminación de derechos laborales, nos tocan pagar rescates, como decía también el compañero, de bancos, de grandes empresas como las autopistas o, en este caso, de una planta de gas que nunca se debería de haber construido. Pero además el Gobierno nos tiene demasiado acostumbrados a blindar los intereses de estas grandes empresas y a garantizar el cobro de indemnizaciones
a las mismas empresas que luego les tendrán los sillones preparados en los consejos de administración. Necesitamos depurar responsabilidades en el Castor, necesitamos depurar responsabilidades a nivel mediante procesos judiciales, necesitamos que se auditen esas indemnizaciones que pensamos que son injustas y que hay que ver cuál de esos pagos realmente es el que realmente es justo para la empresa y no cubrir todos los gastos y todos los beneficios que esperaba obtener de un proyecto, como he dicho antes, que desde el principio era innecesario y desde el principio estaba abocado al fracaso, pero también necesitamos que se depuren responsabilidades políticas. Necesitamos que las personas responsables de este despropósito, las personas que tomaron las decisiones en el Gobierno, durante primero un Gobierno del PSOE y después un Gobierno del PP, respondan porque efectivamente se ha hecho un concurso amañado, un concurso pensado para que una empresa pudiera tener la concesión de esta obra. Se hizo un concurso con unas condiciones totalmente injustas y con unas condiciones totalmente pesadas y medidas en beneficio de, en este caso, de ACS y de Scal. Y necesitamos que respondan también por esos pagos excesivos por haber, al final, tenido que cerrar la explotación de la plataforma, como ya desde el principio se preveía que pasaría. Así que esta comisión de investigación lo que queremos que pretenda es que, mediante las comparecencias, podamos saber quién y cuándo ha sido responsable de todo este despropósito, quién y cuándo ha tomado decisiones que han ido en contra de la ciudadanía y que estas personas, a nivel político, no queden impunes frente a una explotación que en todo momento fue totalmente aleatoria y hecha de espaldas a la gente. Bueno, creo que ha quedado bastante claro. El proyecto Castor fue un error y al mismo tiempo fue una estafa. Fue un error, fue un proyecto que no era necesario, fue un proyecto que además es una muestra más del modelo energético que tiene este Gobierno actual y que han tenido hasta ahora los gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista, y que está más pensado para responder a los intereses de las grandes corporaciones y no tanto para responder a los intereses de la ciudadanía, de nuestros pueblos y nuestras comarcas. En ese sentido, hay mucho que esclarecer. Esta comisión pretende también dar respuesta a todas esas plataformas ciudadanas, a esos municipios, a esos ayuntamientos que llevan tanto tiempo, desde antes de que se empezase la construcción del Castor, exigiendo, pidiendo que no se hiciese, pidiendo que se hiciese sin riesgos, han tenido que sufrir la instalación, han tenido que sufrir los riesgos y han tenido que sufrir cómo nuevamente este Gobierno no atiende a la ciudadanía, no es capaz de reunirse con las organizaciones que están haciendo oposición, pero sí es capaz de dar respuesta, de facilitar, incluso de hacer reales decretos exprofeso para el enriquecimiento de esas grandes empresas. Es también una petición de les Corts Valencianes y la Generalitat de Cataluña que se esclarezca este proceso. Se pidió ya gestiones para que el juzgado de Vinaròs pudiese tomar medidas. Todo esto vemos que va quedando insuficiente y pensamos que desde esta sede de la soberanía nacional y en esta legislatura en la que es posible recabar apoyos para una comisión como esta, es el momento de poner luz y taquígrafos sobre este proceso. Ayer en la Comisión de Energía ya presentamos una proposición no de ley sobre este caso y vimos que éramos capaces de recabar esos apoyos, incluso de la abstención del Partido Popular. Así que hoy presentamos la solicitud para la creación de esta comisión de investigación y esperamos tener la aprobación, el visto bueno del resto de fuerzas políticas. No entenderíamos que ninguna de las fuerzas políticas se opusiese a, como digo, esos luz y taquígrafos, se opusiese a que se haga justicia también en este caso, que como ya han dicho mis compañeros, es un caso más de otro modelo generalizado del Gobierno del Partido Popular y también antes de los gobiernos del Partido Socialista, que es conceder grandes proyectos con grandes facilidades a las grandes empresas y que los fracasos de esos proyectos o las burbujas o los pucherazos de esos proyectos acaben teniendo que ser pagados en la factura del gas, en este caso, por toda la ciudadanía.
Si se han podido rescatar bancos y cajas, lo vamos a investigar. Si se están rescatando autopistas, lo vamos a investigar y vamos a buscar responsabilidades políticas. Y en el caso del proyecto Castor, si con las cuestiones energéticas alguien se está enriqueciendo a costa, primero, del sufrimiento y de los riesgos para la ciudadanía de las comarcas del Baix Maestrat y del sur de Cataluña, y ahora pagando todos con la factura del gas, nosotros no lo vamos a permitir. Como han dicho mis compañeros, no puede seguir esta impunidad y vamos a responder a la ciudadanía desde esta sede de la soberanía nacional.